en una clara confrontación con la directiva del partido por considerar que no le ha brindado apoyo alguno y además ha actuado de manera poco transparente con las bases, el ingeniero demócrata cristiano Juan Esteban Moreno Almuna se reunió la mañana de este martes con la prensa para detallar su candidatura a la alcaldía de la comuna de Aysén. El profesional puertoaysenino indicó que hay una serie de situaciones que a su juicio son poco claras y que deben transparentarse por el bien de la política y del partido, y que su postulación al sillón edilicio porteño está respaldada por 500 firmas de adherentes que validan su intención. Por muchas razones que grimió la directiva regional, siempre, digamos, se nos apañaba, ¿ya? Y se nos decía que no podíamos hacerlo. El día sábado 29 de enero se juntaron las bases de la concertación, solamente las bases de la concertación en Puerto Aysén. Se discutió el tema porque era más o menos genérico, digamos, en todos los partidos. Y se decidió como base llevar un candidato, independientemente de lo que dijera la directiva respectiva. De lo cual se hizo un trabajo en 36 horas de juntar alrededor de 500 firmas, para poder presentarla, digamos, a la Comisión Regional de Elecciones Primarias de la Concertación. En este minuto a mí se me rechazó la candidatura por estar fuera de tiempo, la cual ha sido apelada no solamente, digamos, a la región, sino que a la nacional, debido a que nosotros encontramos varios problemas, digamos, en lo que es el tratamiento Puerto Aysén. Nosotros entregamos nuestra candidatura al delegado de la comisión regional, digamos, de primarias, la cual nos dijo, digamos, de que ella no tenía la autoridad para hacerlo. Entonces ahí ya hay un problema, digamos, administrativo por parte del CROP, en la cual no da la instancia a Puerto Aysén y digamos un equilibrio, digamos, en cuanto a los tiempos, una igualdad de tiempo. O sea, ¿por qué en Coyhaique se termina a las 12 de la noche, del día 31 el plazo, y en Puerto Aysén a las 11, porque hay una hora de allá para acá? Entonces no hay igualdad en los tiempos. El candidato señaló que el presidente regional de la colectividad, Carlos Torres, no ha estado a la altura de las circunstancias y le parece que su forma de dirigir la colectividad está absolutamente alejada de las bases. Me gusta cuando no escuchan a la base. Si la base dice algo, es por algo. Él es un representante, digamos, igual de base, ¿ya? Por lo tanto, él se debe a la base, él no se debe, digamos, a favores de por aquí o de por allá. Y si él quiere hacer un acuerdo con el Partido Socialista, bueno, que lo transparente a las bases. Porque si él lo transparente y a nosotros nos parece conveniente, nos parece razonable, nosotros no tenemos ningún problema en apoyarlo. Pero si alguien te esconde o te evade, obviamente que la base se va a sentir molesta, ¿ya? Independiente del tipo de acuerdo que tú hayas hecho. Juan Esteban Moreno señaló que el próximo 15 de febrero se debe resolver sobre la legalidad de su candidatura y recalcó que este conflicto partidista no se hubiera generado si la directiva regional y comunal actuara con verdadero sentido democrático, cerca y de cara a la gente.